María José, si habláramos de la inteligencia de, los, de las personas, eh, ¿podríamos decir que es genético, que ya viene dado o se puede desarrollar y estimular a lo largo de la vida? El neurodesarrollo eh, es un proceso ¿no? que lo que hace es, eh, a partir de la herencia genética de cada uno de nosotros, va permitiendo que crezca el cerebro y se capacite con las habilidades propias de los seres humanos. ¿no? Y eso, las habilidades propias de los seres humanos, vienen dadas por nuestra genética. El ser humano es un, es un animal que se desplaza sobre sus dos piernas, que son las patas posteriores, habla y utiliza la mano formando una pinza. ¿no? Y esto, dijéramos que serían como las tres características más definitorias de lo que es el ser humano. Tenemos la ventaja de que, como nacemos con un cerebro tan poco desarrollado, podemos desarrollarnos en, cual, en cualquier ambiente. Y los ambientes son los que definen cómo vamos a desarrollar esas habilidades, cómo vamos a caminar, qué idioma vamos a hablar, cómo vamos a utilizar la pinza en nuestra mano, pues para escribir con un bolígrafo, para utilizar un pincel, por ejemplo, si fuese la caligrafía ¿no? que utilizan en las lenguas orientales, para utilizar una herramienta fina. Es decir, lo que tú aprendas en esos primeros años va a ser imprescindible para tu desarrollo posterior. Y el ambiente en el que lo adquieras va a determinar de qué forma vas a hacer aquello que todos los seres humanos podemos hacer por ser eh, característico de, de nosotros. ¿no? Cuando más entendemos el neurodesarrollo, más nos damos cuenta que esta separación que tú me preguntas entre lo que serían las capacidades, dijéramos, dadas por la herencia genética o las capacidades que podemos adquirir, más nos damos cuenta que no lo podemos separar. Es muy difícil en una persona concreta decir qué cosas vienen de sus habilidades. Dijéramos genéticas o innatas, y qué cosas son de su adquisición. ¿Por qué? Pues te voy a poner un ejemplo que creo que lo explica muy bien. Los genes los tenemos todos, están ahí. Pero si no nada en el ambiente exige al organismo que exprese ese gen, la naturaleza prefiere ahorrarse la energía a utilizarla sin necesidad. ¿no? Tú puedes tener una capacidad de inteligencia, la que sea, pero si nada te estimula a que aprendas, pues no vas a aprender. Y después tenemos otra cuestión, que es, ¿qué es la inteligencia? Lo más fácil sería decir que la inteligencia tiene tres componentes que nos permiten observarla. ¿no? Uno sería la capacidad que tiene cada uno de aprender. Lo siguiente sería lo que has aprendido. Y lo tercero es cómo utilizo eso que he aprendido. ¿La inteligencia qué es? Pues la inteligencia es la capacidad de adaptar tus habilidades personales al entorno para sobrevivir con eficacia y con eficiencia entonces lo que hay que hacer es olvidar un poco esta cosa de se nace o se hace e intentar que todo, que todo fluya facilitándole al niño pues un entorno en el que le pongamos novedades no novedades para que pueda desarrollar esas habilidades que tiene y ser eficaz con ellas ¿no? pero no vale cualquier entorno te lleno de juguetes, te lleno de palabras, te lleno de discursos, sino que lo que tiene que hacer el adulto o lo que es interesante que haga el adulto es ayudarle organizando ese entorno. Y lo que hace el adulto, el adulto que cría, madre, padre o quien sea, es ofrecer la información del entorno de una manera organizada para que la persona la pueda aprender. Entonces hay que dar un espacio con las cosas bien organizadas y que dé tiempo a que aprenda cada uno a su ritmo, porque si yo te pongo una cosa y luego otra y luego otra, no aprendes nada, porque no te da tiempo a aprenderlo. Y una vez hacemos eso, pues cuando ya aprendido una cosa, le enseñamos la siguiente. Y es un poquito lo que lo que podemos decir cómo estimular entre comillas la inteligencia, que en realidad lo que estamos haciendo es favorecer la supervivencia de la persona en cada momento de su desarrollo. Y esto me parece una forma mucho más interesante y mucho más real de entender el neurodesarrollo que como si el neurodesarrollo fuese solamente una etapa de tu vida que tiene como finalidad ser adulto. No. El neurodesarrollo, como en cualquier momento de la vida, el cerebro lo que hace es adaptarse al entorno. Si lo entendemos así, nos va a resultar mucho más fácil acompañar a ese niño y olvidarnos un poco de si tiene cuatro años o tres o si ha aprendido a escribir antes o después, porque en realidad no tiene más importancia. Y lo que sí que hay que hacer es intentar evitar que el momento perfecto de aprender algo pase.